La historia comienza con el único y original baile en el auditorio estilo Volver al Futuro. Aquí conocemos a Mary y su nuevo novio. Ellos están bien, jajaja, qué chido baile, pero lo que ella no sabía es que todo era una trampa para droga junto con sus amigas, y por pura suerte logra escapar. Entonces, en lugar de regresar al auditorio para pedir ayuda, sale corriendo a cualquier lado, y por lo mismo logran alcanzarla. El tipo trata de someterla, pero esto termina muy mal porque le da tremendo putazo que la deja tiesa, y sin pensarlo mucho esconde su cuerpo para que nadie lo sepa. Pero que te cuento que todo esto resulta ser una leyenda urbana que se cuenta en las pijamadas. Uy, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Sarcasmo? ¿Tú crees? Entonces conocemos a nuestra protagonista Samantha y a su hermano David. Sam está con sus amigas en una pijamada contando leyendas como la de la mano peluda, esa que dice que Oliver en realidad no tenía piernas, o la que dice que Paul McCartney está muerto. Típico. La cosa es que de esas no vamos a hablar porque vamos con un clásico, la leyenda de Bloody Mary, o la María Sangrienta, y su gusto por los espejos. Así que las chicas dicen tres veces su nombre, y con un puff mágico empieza el desmadre a pesar de que nadie, y digo absolutamente nadie, estaba enfrente de un espejo. Cuestión que a medianoche las chicas desaparecen sin dejar rastro. Sus familias llaman a la policía, y el padrastro de Sam, llamado Bill, usa sus influencias para que sí hagan su trabajo. Sin embargo, nada de esto funciona porque la policía no sirve para un carajo. Así pasan un par de días hasta que finalmente Sam llega a su casa bien campante diciendo: ¡qué tranza, familia, ya llegué! Ay, 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 creo que la fiesta estuvo algo intensa. ¿Y qué pasó, te estarás preguntando? Pues resulta que todo este tiempo estuvieron encerradas en un molino, y no recuerdan nada porque estaban en droga. Así que la policía no se quiebra más la cabeza con eso porque no están heridas, y todo queda como si hubieran regresado de Tijuana. Tiempo después se nos revela que todo fue una broma pesada de Buck y sus amigos del equipo de fútbol para vengarse de Sam. Todo por una noticia en el periódico sobre que ellos tienen privilegios escolares que no deberían tener, y esto hizo que media escuela perdiera la cabeza. Por otro lado, el desmadre sobrenatural no se hace esperar porque los chistositos comienzan a caer como moscas, empezando por este sujeto en la cama de bronceado que termina peor que pollo rostizado, en una escena que de seguro te recuerda mucho a Destino Final 3. Here I come. Entonces la siguiente en caer es Heather, la novia de Buck y ex mejor amiga de Sam, en una escena medio grotesca donde el CGI hace de las suyas porque insertan cientos de arañas computarizadas que salen a chorros de su cuerpo. Y si antes no tenías aracnofobia, pues ahora sí la tendrás cuando veas esto. Mierda. De cualquier modo, la Mary Phantom anda bien competitiva porque se apunta a otra kill. Y sin duda, este sujeto se lleva el premio a la muerte más absurda de la saga porque sus nueces quedan tostadas. Bien, muchachos, ahora ya sabemos quién no tiene bolas. Y no, bueno, como ya saben, todas estas muertes tienen que ver con alguna leyenda urbana que seguro se sacaron de la cola. A todo esto, algo que no te conté, es que Heather visitó a Sam antes de morir para disculparse con ella, y de paso le entregó un sobre muy sospechoso. Entonces Sam descubre que le pasó lo mismo que a Mary, y que alguien le envió esto a Heather para advertirle. Esto porque hacen una muy sutil e innecesaria referencia al profesor Solomon. Creyó que no lo vimos, pero sí. En fin, los hermanos se ponen a investigar más sobre esto, y sin mucho problema logran dar con Grace, la única amiga de Mary que queda con vida, y que por cierto sigue siendo una hippie medio chiflada con todo y combi. Dentro de su casa nos lanzan más referencias de la saga que solo están para justificar que es el mismo universo, y Grace les confirma lo que nosotros ya sabemos, que Mary anda bien locaza matando gente desde el otro mundo, y por si fuera poco se está vengando de los bromistas matando a sus hijos. Pero para resolver este quilombo primero deben hablar con Buck. Entonces esto sirve para que Buck confiese que su padre, el entrenador, le dijo cómo vengarse de las chicas, porque esto es algo así como un ritual de iniciación en el equipo, y que nadie debería salir herido.
Ah, y también revela que su padre fue uno de los bromistas, pero que nunca supo qué pasó con Mary. Y esto hace que Sam comience a sospechar del entrenador, porque hace unos días lo vio dejando flores en la tumba de Mary. No hay duda. En fin, esa misma noche vemos que Buck se autodestruye bebiendo alcohol y viendo Nopor en un motel barato junto con su lomito. Todo relativamente normal hasta que de pronto, Mary hace acto de presencia. Y no sé por qué carajo se les ocurrió usar la leyenda de la segunda película, esa del perro y el mensaje en el espejo. Y aquí sobra decir que... ¡Estoy indignado! ¡Indignado! Pinches escritores y pinche Mary, me lleva la cachetada, porque yo no sé qué culpa tenía el pobre perrito. Pero bueno, la cosa es que la mentada Mary sale de quién sabe dónde para atacarlo. Luego Buck le mete un putazo, pero ella le da su estate quieto. Y pues lo de siempre, Mary lo remata con singular alegría. Qué feo, ¿no? Con tremendo desmadre, los chicos dicen, ok, ya estuvo suave, es momento de saber qué percebes está sucediendo. Así que la ayuda viene desde la ultratumba porque Mary se conecta por Bluetooth a la cabeza de Sam. Aquí nos regalan una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida. ¡Ay, qué gracioso! ¡Es muy real! Cuestión que este viaje astral sirve para que Sam descubra dónde está el cuerpo de Mary. Y pues todo resulta muy raro porque hacen una especie de tributo a Evil Dead. Mientras tanto, David busca los archivos del 69 para saber quiénes fueron los culpables del chistecito. Hasta que por fin se topa con algo muy impactante. Y al regresar a su casa no encuentra a Sam, pero sí a un sujeto desconocido que se lo despacha muy fácilmente. ¡Lo mataron! Oh. Por otro lado, Sam se lanza con Grace para que ella le confirme lo obvio, que debe ir por el cuerpo de la María y enterrarlo en el cementerio. Entonces Grace revela que buscaron su cuerpo por años, pero yo digo que está mintiendo porque de seguro esto les valió muchísima verdura, ya que si lo hubieran pensado tantito habrían deducido que estaba en la escuela. Digo, porque ahí fue vista por última vez, ¿no? ¡Hombre! ¡Unos genios! Total, sin entrar en muchos detalles, Sam llega a la escuela, Grace se da unos toques porque no puede estar 5 minutos sin doparse, encuentran la calaca donde supuestamente estaba, bueno, ahora sí ya vámonos, dice Sam, no se puede porque Grace anda bien Gryffindor, y no, bueno, Sam tuvo más problemas para cargar el cadáver que evadiendo al asesino, porque este sujeto no es muy listo que digamos, ¿verdad? Es un pendejo. Sam se va directo al cementerio mientras le pide ayuda por teléfono a Bill, porque no sabe que David ya está bien tieso, y le dice dónde encontrarla. Ella comienza a cavar hasta que llega Bill para ayudarla sin hacer muchas preguntas, y le cuenta que el responsable debe ser el entrenador. En eso mocos, Bill trata de darle un palazo comenzando el merequetengue, porque Grace llega para ayudar, y se arman los putazos finales. La familia, todas son iguales. Después de esto, ahora sí se viene lo chido porque la María entra de relevo. Aquí la verdad dije, what the fuck is happening? Porque le ponen play a la música de baile para que Mary le plante un besote a Bill. Y con unos super efectazos se lo lleva a la tumba junto con ella. ¡Oh, su madre, es un milagro de Navidad! Dicen las chicas porque nadie les va a creer todo este desmadre. Y Grace le dice que oficialmente ahora es parte del club. Bebé, ahora eres una leyenda urbana. ¡Lo dijo! Y pues a nadie le importó un pepino la muerte de David. Así como a los escritores les valió mucha burger la idea de ver a Brenda junto con Solomon en esta tercera película. Porque estoy seguro que todos queríamos ver eso, ¿no? Pues sí, güey, no mames. Y pues hazme saber cuál fue tu película favorita de esta trilogía. No olvides dejar tu like para que nos vaya mejor. Y nos vemos en la próxima. Me despido. Bye, chao. Gracias, mis niños. Ya no se desmayen ahí atrás. ¡Nos solemos! Buenas noches. Y jamás lo olviden. Así es la... Tarapachín, tin, 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 tin. Tarapachín, tin, 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 tin.